¿Qué tal, amigos suscriptores? ¿Cómo están, compañeros, contertulios, chicas y chicos? Continuamos con Assassin's Creed y veamos. Continuamos. No me acuerdo dónde está. Estaba en Capadocia, Capadocia, sí, Capadocia. Y la misión era. Ni recuerdo cuál era la misión. Puta, no sé cómo ver la misión, o sea, no importa ya. Vamos, entonces. Ya salimos de Constantinopla y estamos en Capadocia porque ¿se acuerdan cuando la escapada con el super barco explotando y toda la chingada? Pues quedó de lujo. Ahora tengo que infiltrarme acá. Investiga las cuevas de Capadocia. Vamos. Esto es nuevo, así que no voy a hacer un corto ni misión express porque es demasiado nuevo. Oh. Bueno, para variar siempre cago las sincronizaciones, weón. Siempre las cago. Santo. Qué extraño. Oh, no. Bueno, si ya fallé la sincronización, vamos con tono, ¿ah? What? Le corté el pinche brazo. Le corté el pinche. Wow, wow, wow. Te caíste. Oh, fuck, todo está encima mío, weón. Ah, no, suéltame. Uy, ese grandotote. Oh. Buen asesino, weón. Eso es para ir a todo. Vamos, ¿qué tiene? Vamos, ¿qué tiene? Puta, buen necio. Llegó a dejarla cagar, ¿no? Tranquilo, chicos, si a usted no le voy a hacer nada. ¿Alguien ha visto a la no? ¿Dónde es la weá? ¿Dónde es? Heaven, I'm a heaven. Pero qué pinche wey este. Está a 2 metros. Abajo, arriba. Puta la wey, eh. Damn it. Creo que estoy acá, pero no puedo. Hay algo ahí arriba, pero no sé cómo pinche llegar.
por acá. Ya por acá la weá. Por allá. Vamos, vamos, Sergio. Vamos bien, muy bien. Oh, por allá no hay perro. Vamos a saquear la cajita. Vamos, levántate. Bien, vamos. Vamos por el lado. Ya, ¿y esto era? ¡Eso era! Sincronizar. Para eso peleé con miles de guardias, viejo. Entonces el mapa está actualizado. Rep. Localiza a los pies de Tarik. Supongo que esto es un gran chapuzón. Mira los rastros. Me asesiné casi todo, weón. ¿Qué diablos? Ha perdido el norte. Está loco, seguro. Entonces, vamos a los espías. Heaven. I am heaven. No. No. Ahí está uno. Enfrente te la espía. ¿Una mujer? No, no dice que lo mate, ¿eh? Dice que lo enfrente. ¡Ey! ¡Apártate, cerdo! Tranquila, sí, bueno con las mujeres, tranquila. Me envía Tarik. ¿A ti solo? ¿A nadie más? Conmigo basta. ¿Y tus hombres? Capturados hace más de una semana. Yo vestía como una esclava y logré escapar. Pero los demás. ¿Y tú eres un buen luchador? Eso me parece a mí. Pues cuando estés seguro, búscame. Yo, un luchador, weón. Maté como 20 guardias yo solo, weón. Punto de control alcanzado. Evita que te descubran. Maté como a todo el puto ejército. Entonces, vamos más. Tengo... No, bueno... Ups. Ja, me encanta pelear. Qué bien, weón. Oh, lo hizo cagar. Este es el puto asesino, weón. No se anda con wea este weón. Voy a ir a arreglar mi armadura. Pero está arriba. Ok. A ver si puedo comprar otra armadura también, pues weón. Seguro que tengo. A ver, ¿qué tienes para vender? Primero repárame la armadura. Ya. Y vemos qué armaduras tienes. A ver, armas. Masa bizantina. Vamos con la masa. Vamos a reemplazar el cuchillo. Por una masa. Va, perdón, el cuchillo. La espada. 3000. ¿What? Vamos a comprar unas grebas. Ok, compramos unas grebas. Quiero cambiar el color del traje de Ezio. Esta vale en plata, weón.
Ya. Que junta plata, más que junta plata. Vamos a ver. A ver cómo juega con la masa. Oh, perro, bueno, si te cagar. Ah, no me veo. Oh, lo hiciste cagar. Uf. Ay, hijo. No se metan con Ezio, weón. Te parece una ciudad de lo enano, weón. Quiero enfrentarme a más guardias, loco. Ahora aquí. Vamos a sacar la masa. Oh, fuck. Lo hace cagar, weón. ¿Quién? Ah, por favor, what the fuck. Aquí estoy, a ver. ¿Qué tienes para mí? Aquí estoy. Oh. Papá, papurri, papá, te hizo parir. Ah, tú también. Vamos. No. Oh, otra vez. Oh. Ezio, eres un asesino muy malo. Zona restringida. Ya, ya olvídalo, continuemos con la historia, ¿no? Que nos ando muy agresivo. Hey, bitch. Estoy dejando la caga en la ciudad. ¿Lo has visto por casualidad? Hemos pillado merodeando a otro de los espías del sultán. Esta vez una mujer disfrazada de ramera de baja estofa. Ahora nos envía a su ADE, ¿eh? El sultán debe estar quedándose sin luchadores. ¿Dónde la habéis metido? Dentro, en las celdas. No durará mucho. No con Sakulu al mando. Entonces, los bizantinos han descubierto y encarcelado a Alamina, la espía. Y si su destino es incierto, localiza a Dilara y rescátala antes de que sea demasiado tarde. La sincronización completa no matará a nadie. ¿Cómo me piden? ¿Cómo me piden semejante tontera, weón? Cuando yo soy un puto asesino, weón. No me vengan con weón, yo soy un asesino, weón. Y a la mierda las sincronizaciones, weón. ¿Cuánto tardarán mis hombres en aprender a usar esos fusiles? Semanas, a lo sumo. Los genízaros ya sabrán que los hemos traicionado, pero ¿disponen de recursos para una represalia? Lo dudo. El conflicto del sultán con Selin exige la mayor parte de su atención. ¿Pero qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel. Algunos de esos prisioneros otomanos son muy frágiles. Psicópata, trato de calmar tu ira. Sé que el sultán humilló a tu pueblo, pero no es necesario escupir a hombres que están por debajo de nosotros. Sé hombre, güey. Sacad a la mujer de la prisión y llevadla a la capilla. Shakulu, no tengo la llave. No le des excusas. Pues me carga la excusa, ¿quién tiene la llave? Creo que corre la llave, corre el candado, el que la tiene se queda callado. Por Dios, me gustaría atravesar a ese hombre. Ve al mercado y localiza al guardia que tiene la llave de la prisión. Okay. De acuerdo.
eso no puede ser seguro. Oh, sí que necesito siempre va a variar la cago, weón. Listo, recuperada. Necesito algunos para caída. Hey, ¿quién viene los para caída aquí? ¿Cómo? ¿Dónde está el culo que viene los para caída? Ah, un pedazo de fragmento de... Se me cae que se caigan cenizas de cigarro. Entonces vamos para allá. Tenemos la llave de la celda. Asesinado silenciosamente. Oh, me quedé pero la vitilla. Muy tarde. Perfecto. Vamos a la prisión. No estás cuerdo, ¿verdad? Es digno de ver. ¿Cómo ha hecho? Pero yo. Sí que has tardado. De nada, Dios santo. ¿Qué es eso? No todos fueron hechos prisioneros. Pobres. Que Dios os acoja. Ese turco renegado hizo esto. Shakulu. Lo mataré. Espera. Bueno, punto de control alcanzado. La sincro me la paso por la raja. Y vamos. Creo que llevamos unos 18 minutos jugado. Vamos a hacer la última misión. Ya, pero para ser más corta, cuando esté ahí, aviso, ¿vale? Lo vamos en 3, 2, 1. ¡Hey, caballeros! ¿Qué es esto? Ahí está la mía. Hey, you. No sé yo. Vengo a rescatar a los míos. No a los míos. Es allí. Esa armadura es demasiado gruesa para las veces. Hay que arrancarla. Llenos. Tenemos que ayudar. Entonces, la última misión del gameplay será... Shakulu está torturando... Shakulu está torturando a los restantes prisioneros otomanos. Mata a Shukuno antes de que mueran más. Para una sincronización completa, no permita que Janos pierda más de la mitad de salud. Ah, ok. Que el tipo...
silencia a los tiradores y que salte el arma. Oh, fuck. Oh, no tengo cuchillo. Oh, fuck, no tengo cuchillo. Pero, ¿tengo armas? Ahí están los cuchillos. Ok, ¿dónde? No. Mejor esto lo voy a matar con el flow. Así mira. Así mira, así lo mato. Mira, está arriba. Ok, mata. Ay, ahora mato el conche sonido. Yes. Qué buena muerte tuvo el conche sonido. Los hombres que disfrutan con el asesinato no merecen compasión. Para variar, el buen se va a arrepentir, mira. Oh. Oh, tengo que enfrentarme al cuñado. Oh. Usa tu masa, weón. Ya murió. Con la masa lo hizo parir. Muchas gracias, Dilara. ¿Puedes andar? Sí. Los fusiles que trajiste, habría que destruirlos. La mayoría ni siquiera funciona. Pero la pólvora es de verdad. No puede ser falsa. Bien. Que no os vean hasta que oigáis las explosiones. Entonces, corred. ¿Explosiones? Si haces eso, se armará la gorda. La ciudad entrará en pánico. Sí. Cuento con eso. ¿Y ese es mi nombre? Alborotador. Buscaré a Manuel Palaiologos. Palaiologos. Por fin, una sincronización completa, weón. ¡No! Puta la wea. Yo y mis putas sincronizaciones, weón. A ver qué tenía. Medicina, mira, veneno. Genial. Ya, vamos al... Voy a ir al banco y voy a comprarme una armadura. Ya, cuando tenga el dinero y compro la armadura, os aviso, en 3, 2, 1. Ya, amigo, llegamos. Vamos a ver si puedo comprar una armadura de pecho, por decirlo así. $15,000, las gravas. Brazaletes de oro. El peto de metal, no. Vamos por las grebas, por los brazaletes de oro, ya. Por lo menos para que se note. ¿Se nota o no se nota? Es la misma, wea. No importa, pero te dan más armadura, más protección, ya. Continuamos acá, lo dejamos acá. Dale like, comenta. Para variar, siempre falta poco para terminar este Assassin's Creed. Y nos vemos en otro capítulo, señores. Estamos en la ciudad de... Ni me acuerdo cómo se llama esta ciudad. Pero, a ver cómo se llama la puta ciudad. Capadocia. Hay una serie que se llama Capadocia. En el Fox, parece. Ya no importa. Pero dale like, comenta y nos vemos, amigo. Ciudad nueva, aventuras nuevas. Falta poco para el final. Dale like, comenta. Chao, amigos.